Bueno, esto se produjo aproximadamente cerca de las 11:45 horas de la mañana. Aparentemente la información que tenemos se inició en el primer piso, donde era la parte de calzados. Más información de eso no tenemos porque esto debe ser sometido a un peritaje, ¿verdad? Tienen que venir los especialistas a determinar también la causa del incendio. Pero sí que se consumió gran parte del primer piso y el segundo piso. Bastante pérdida en mercaderías, aparentemente, y otros daños materiales. ¿Alguna persona lesionada o por el tema del humo, que sufrió algún desperfecto, una lesión o algo? No, todos fueron evacuados a tiempo. El incendio las personas que estaban trabajando se percataron inmediatamente del incendio, entonces lograron salir afuera, ¿verdad? No hubo ningún lesionado en cuanto a quemadura ni afectado por el humo. ¿Qué unidad policial tiene jurisdicción acá en este lugar? Y bueno, los bomberos de Encarnación actuaron, tuvieron que pedir apoyo a posadas, por ejemplo, como suele, si es que suele pasar o no. Vinieron bomberos voluntarios de la ciudad de Encarnación, varias escuadrillas y también bomberos voluntarios de las Colonias Unidas, que fueron los que estuvieron apoyando acá. Nosotros estuvimos apoyándoles en la parte de seguridad, dándole cobertura. A fin de poder desarrollar tranquilamente su trabajo, ¿verdad? Y también resguardando que la gente no entre a saquear, como suele ocurrir, ¿verdad? Entonces, ese es el trabajo que nosotros realizamos. Eso le iba a preguntar porque justo por ahí algunas personas que andaban por acá cerca decían que durante el incendio por ahí hubo gente que no sé si aprovechó o intentó aprovechar para llevarse algunas cosas. ¿Qué hay de cierto de esto o cómo trabajó la policía en este caso? Bueno, usted puede observar este local que está acá, Samsung.com. Este local y ahí a la vuelta hay otro local de calzado, ¿verdad? Esos dos locales fueron los que fueron aprovechados por la gente que está acá merodeando. Del local comercial, específicamente de Shopping City, no se ha llevado nada, porque eso estaba, el acceso acá nosotros teníamos controlado, el de atrás también estaba cerrado, y esto ocurrió ya antes de que nosotros lleguemos al lugar. Nosotros después que fuimos avisados vinimos a acordonar el lugar, vinimos a dar la parte de seguridad, entonces ahí ya no sucedió más nada, pero estos despojos ocurrió antes de que nosotros lleguemos y en los dos locales, como le digo, este local no pertenece a Shopping City, es un local alquilado de electrónica y el otro lado que está es un local venta de zapatos. ¿Y hubo alguna persona detenida o algo? No hubo. Nosotros cuando vinimos ya no estaba nadie, ¿verdad? Los propietarios inclusive ya no estaban tampoco acá, ¿verdad? Posterior nomás ya nosotros nos enteramos del hecho ocurrido. Y harán la denuncia seguramente. Y tienen que hacer la denuncia. Posteriormente vamos a hacer las investigaciones. Hay varias cámaras por acá. En algún momento vamos a terminar, seguro que se va a observar a quién, algún ciudadano que llevó la mercadería, ¿verdad? La última para agradecerle, ¿ahora van a disponer de algún operativo especial, algo de seguridad para resguardar por si la estructura cede o algún tipo de esos trabajos, digamos, después hasta que se solucione, digamos? Bueno, la estructura no creo que ceda porque no sufrió daños aparentemente como para que venga abajo, ¿verdad? Pero sí, ellos tienen su guardia privada, tienen su seguridad privada, el que va a resguardar el local. Nosotros solamente estamos observando, venimos para dialogar con el dueño, todavía no se hizo la denuncia, de hecho que tiene seguro, entonces va a requerir la denuncia policial a fin de que puede hacer los trámites ante el seguro correspondiente.